Oye, vamos con este con Loret de Mola y Azucena Uresti. Resulta que Azucena eh, ya dejó de conducir el noticiero en Milenio. Sí, sí, sí. Eh, lo anunció y, y fue una sorpresa porque de la nada de repente sale y dice, pues este pues Azucena se va, ¿no? Al o sea, estilo Sablodovsky, ¿no? Hoy casi, es mi último. Casi. Casi, Ajá. casi. Y bueno, pues Carlos Loret de Mola revela la verdad detrás de la salida de Azucena Uresti de milenio. Dice, te tienes que callar. El pasado viernes Azucena dejó después de 20 años, milenio, imagínate 20 años de historia ahí, ¿no? Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que, dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa, fue lo que dijo Azucena. Ajá. Sobre este tema habló Carlos Loret de Mola en su columna, eh, titulando la detrás de cámaras en el caso Azucena Uresti. En ella, Loret de Mola acusa que Uresti había sufrido una sistemática escalada en la vigilancia editorial sobre su espacio estelar. Dice que diario llegaba un emisario a su oficina para cerciorarse de los dos o tres temas que no se debían de tocar, además de otro supervisor encargado de que los temas que sí se tocaran salieran al aire con menos cafeína. El guión de su programa estaba bajo estricta supervisión editorial. Le habían exigido dejar de dar opiniones, o sea, no podía editorializar, solo oh, podía okay. informar por medio de sus redes sociales y cancelar su columna opinión 51. E incluso en una ocasión se cayó la señal de su programa cuando tocaba un asunto delicado en Palacio Nacional que se le había pedido no abordar. Recuerda que el pasado 8 de enero el presidente Andrés Manuel se quejó de ella y para despreciarla no la llamó por su nombre, sino Susana Erestegui, a pesar de que su vocero le dijo el nombre correcto un par de veces. Eso hizo que Azucena respondiera la misma tarde en el programa de Radio Fórmula calificando de a un presidente misógino, discriminador y agresor constante de mujeres. Y después de eso, ella sale de Milenio. Si sí sabemos contar. Ahí está. ¿No? Está fuerte. Sobre todo, qué fuerte que durante muchos meses la revisaron tanto en su guión, ¿no? Y le revisaban cada palabra que iba a decir y tenía prohibido dar opiniones cuando al final de cuentas estos conductores son famosos por sus opiniones. Por eso escriben columnas. Uh -huh. O sea, le prohibieron dar su columna, ¿no? Sí, bueno, los noticieros son le o sea, lectores desde Prompter, hay que decirlo. Depende cuál. Pues, pero donde estaba Sucena, sí, no era de opinión. No, porque lo que está diciendo es que antes daba opinión y ahora ya no la da. Y ahora dejaba. ya no la da. Ajá. A se hizo famosa porque era en Trona. En Trona. Pues ¿Por se hizo famosa directa? en el debate, ¿te acuerdas cuando le dijo al bronco, oye, como que mocharon las manos? Exacto. De ahí, bueno, ya tenía muchos años eh, trabajando, pero ahí fue donde todo Y luego en Radio Fórmula también. A verla. Radio Fórmula siempre ha tenido mucha libertad editorial siempre. Uh -huh. Y la dejaban dar sus opiniones. También tenía su columna. Le prohibieron que en sus redes sociales diera una opinión. Entonces, pues eso aquí ya en China se llama censura. Okay. Eso lo contó Carlos Doré de Mola y seguramente se lo contó ella. Pues quién más? Yo creo que ella no lo puede decir por contrato, no puede decir me pasó esto, esto y esto y esto. Seguro está en cláusulas, pero pues... Se lo contó a él y él va y lo platica. Órale, qué fuerte. Bueno, vamos a ver a dónde va a Azucena, porque es buena. Te cae bien. ¿Cómo te cae Flor Rubio? Dice la encuesta. Ojalá Televisa la agarrara, ¿no? Ojalá. Maguiate bueno. en la noche, en lugar del de, de Denise. Sí. Este, Enrique Acevedo, ¿no? En está Enrique ahorita. Acevedo, que no ha hecho eh, Ojalá y Televisa le diera un espacio a Azucena Oresti.